La pandemia, esa es la respuesta al título de este video. Eso es lo que causó la escasez de 2020 y 2021. La pandemia causó la escasez de la misma manera que un iceberg hizo que el Titanic se hundiera, o el colapso de Lehman Brothers provocó la gran recesión. Es decir, la pandemia causó esta escasez. Esta situación no existiría si no es por la pandemia. Pero así como los fallos de diseño del Titanic le condujeron a sucumbir y hundirse, las vulnerabilidades en la economía conducirán a una gran recesión. La pandemia causó esta escasez, pero no es lo que lo hizo posible. Es una vulnerabilidad en la forma en que funcionan las cadenas de suministro. El 13 de abril del 2021, una pequeña tienda de té de perlas en Dublín, California, Boba Bliss, publicó en Facebook que estaban teniendo dificultades para obtener sus ingredientes y que esto significaría que su menú tenía que cambiar a diario, según lo que pudieran obtener de su proveedor. El 15 de abril, Mike Tetuba, en Nueva York, explicó también en Facebook que tendrán que servir una menor cantidad de perlas de tapioca en cada bebida y ya no las ofrecerían como opción extra debido a la escasez de este ingrediente. Boba T. DeVink de Tucson, Arizona, dijo lo mismo una semana después, y The Hood en California, San Francisco, anunció que tendrían que aumentar sus precios debido al aumento del 26% en los costos de sus ingredientes. En todo el país, las tiendas que venden esta popular bebida taiwanesa simplemente no pudieron obtener los ingredientes en las mismas cantidades demandadas, a pesar de que no hubo un aumento dramático en la demanda. Además, a miles de kilómetros de distancia en Taiwán, donde se elaboran gran parte de los ingredientes del té de perlas de todo el mundo, las cosas funcionaban con bastante normalidad, con números de casos diarios de un solo dígito durante gran parte de la pandemia. Las fábricas de la isla pudieron trabajar a toda máquina de una manera que no podían en otros lugares. Pero aún así, de alguna manera, Boba Bliss, Mike Tetuba, Vicks Boba Tea, The Hunt y miles de otras tiendas en los Estados Unidos no pudieron obtener sus productos. El problema tenía menos que ver con lo que sucedía en Taiwán y más con lo que sucedió aquí, en las aguas de las costas de Los Ángeles. A lo largo de la primera mitad del 2021, un elenco de docenas de cargueros ha salpicado el horizonte del Pacífico. Todos se quedaron allí, anclados, a veces durante semanas, hasta que se les abrió un lugar en el puerto de Los Ángeles a Long Beach. Esto es totalmente anormal. Si bien el año anterior era posible que uno o dos barcos tuvieran que esperar uno o dos días, nunca fueron decenas de barcos durante decenas de días. El tiempo de tránsito de Taiwán a Los Ángeles generalmente toma alrededor de 2 semanas, por lo que 10 días adicionales de espera representaría casi el doble de los tiempos de envío. La causa fundamental de esto fue, por supuesto, la pandemia. A medida que se acercaban a la temporada navideña del 2020, más personas volvían a trabajar a los Estados Unidos. El gasto de los consumidores aumentaba y las compras en línea aumentaban enormemente. Con acceso ilimitado a viajes, restaurantes, espectáculos y otros servicios, los productos físicos era una de las pocas formas en la que las personas podían gastar sus modestos ingresos. El 49.1% de esas importaciones a los Estados Unidos pasaron por uno de estos dos puertos, Los Ángeles y Long Beach, en comparación con el año anterior, antes que la pandemia llegara a los Estados Unidos. En febrero del 2021 se registró un aumento del 31% de los barcos y un aumento del 49% en el tráfico de contenedores en estos dos puertos. Al mismo tiempo, sin embargo, un grupo significativo de trabajadores portuarios estaba constantemente enfermo debido a la pandemia, y sumado a los procedimientos de aislamiento correspondientes, todo era un caos. Pero el desorden no termina ahí. Mientras que hace un año un contenedor de 20 pies costaba alrededor de $1,800, ahora cuestan $3,500. Hay una escasez de contenedores de envío que están teniendo consecuencias globales. En 2020, justo cuando gran parte del mundo entró en bloqueos, la industria china estaba saliendo de esto. El mundo entero compró mascarillas, equipos de protección personal y mercancías habituales del país, y una vez que estos contenedores llegaron a puerto como Long Beach, se descargaron. Sin embargo, debido a los bloqueos de orden de destino, no había mucho que enviar. Por cada 100 contenedores que importaban a Estados Unidos, solo exportaban 40. Entonces los contenedores que llevaban se apilaban porque no eran necesarios,
y no regresaban a los lugares de donde venían, como Asia. En el caso de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, la falta de personal hace que ni siquiera tengan tiempo de cargar buques con contenedores vacíos. No solo eso, sino que la escasez de conductores de camiones en los Estados Unidos significa que es difícil recuperar los contenedores vacíos de sus destinos a los puertos para enviarlos de regreso a Asia. Entonces, y para que quede más claro, la escasez de contenedores en Asia afecta a la capacidad de importación de Estados Unidos, que es a la vez afectada por la escasez de trabajadores portuarios, que a su vez agrava la escasez de conductores de camiones, con lo que está causando una escasez de ingredientes de té de perlas. Lamentablemente es un círculo vicioso que solo está empeorando a medida que las economías reabren. En todo el mundo hay una proliferación de escasez. Los precios de la madera en Estados Unidos se cuadriplicaron después de que el descenso previsto no se manifestara, y en su lugar lo hiciera un auge en la construcción y la renovación. El uso y la construcción de piscinas también se aceleró, ya que el espacio al aire libre se volvió más valioso, lo que provocó una mayor demanda de cloro, que cuando se mezcló con un suministro reducido como resultado de un incendio en una importante planta de cloro en Luisiana, llevó a precios altísimos y disponibilidad insuficiente. A medida que los restaurantes también se inclinaron hacia la comida para llevar y la entrega a domicilio, el ketchup a granel desapareció y los sobres retomaron la delantera. Pero como los fabricantes no estaban dispuestos a aumentar el gasto de dinero para poder agrandar la capacidad de producción por un aumento en la demanda a corto plazo, los paquetes se volvieron escasos y las empresas que tenían en stock de estos sobres en sus almacenes comenzaron a venderlos por $10.5 en eBay cada uno. Sin embargo, la mayor escasez de todas se puede ver en el aeropuerto de Alaska. El estado depende en gran medida de su temporada de turismo de verano, y después de perderse el año pasado la temporada del 2020, este 2021 es crucial. Ante la incertidumbre sobre si podrían hacer trayectos hasta mayo, las compañías de crucero cancelaron muchos de sus viajes de verano a Alaska, por lo que este año solo habrá turistas nacionales independientes para atravesar la vasta naturaleza salvaje de la última frontera. Los viajeros independientes necesitan coches de alquiler. Sin embargo, estos viajeros no pueden alquilarlos independientemente de la fecha en la que busquen en todo el verano de 2021. Simplemente no hay disponibilidad, y para los pocos afortunados que encuentran uno, las tarifas de mercado actual superan los $500 por día para un automóvil compacto. Los viajeros estadounidenses ahora pueden llegar a Alaska de manera legal, segura y fácil, pero no pueden moverse por Alaska, lo que significa que los que piensen visitar más de un lugar directamente no irán. ¿Pero por qué sucedió todo esto? Te lo explico de manera sencilla. Verás, durante la pandemia, Hertz, Enterprise y National y compañías varias de alquileres de automóviles vendieron gran parte de sus coches, ya que necesitaban dinero de alguna manera, y no provenían de los alquileres en sí. Ahora, sin embargo, con las vacunas fácilmente disponibles para todos los Estados Unidos, hay demanda de alquileres, pero no hay oferta, especialmente en Alaska. Con su mercado turístico altamente estacional, es normal que las compañías de alquiler de coches vendan sus vehículos viejos en otoño y compren otros nuevos en la primavera. Pero esa segunda parte no sucedió este año, porque hay una escasez masiva y global de automóviles nuevos, y los fabricantes simplemente no pueden cumplir con los enormes pedidos que están pidiendo las empresas de alquiler de automóviles. En la primavera de 2020, cuando la pandemia se apoderó del mundo, los fabricantes de automóviles cancelaron y redujeron sus pedidos de componentes, ya que anticiparon una reducción de la demanda de vehículos nuevos. Tenían razón en ello. La demanda bajó como suele ocurrir durante cualquier recesión, pero se recuperó más rápido de lo que nadie imaginaba. Independientemente, el plan era que una vez comenzara la recuperación, impulsarían los pedidos de componentes y la fabricación al mismo tiempo. El problema es que han llegado demasiado rápido al final de ese plan, y para el siguiente componente crítico de los automóviles modernos hay una fila bastante larga. Los chips de ordenador están agotados en todas partes.
Bueno, la escasez en todo el mundo y lo que ocurrió con la pandemia puede haber beneficiado a muchas personas y perjudicado a otras. Recuerda, por ejemplo, las empresas de coches, de automóviles, por ejemplo, Hertz en bolsa de valores prácticamente estaba en insolvencia y llegó a estar en mínimos históricos, casi en total bancarrota. Entonces está subiendo un poco y está siendo rescatada Hertz por otras compañías, pero se la vieron muy complicada en la pandemia, especialmente los automóviles, los restaurantes, pero hay muchas empresas que la reapertura muy fuerte que está teniendo después de un año simplemente lo que es la economía por estos estímulos que hay en el mercado actualmente, pues hay empresas que están siendo perjudicadas por la reapertura tan fuerte que estamos viendo y tan masiva y tan de repente. Pues simplemente esto es por lo que dije en un anterior video, por lo que son los cheques de estímulo. Una vez que esos cheques de estímulo estén fuera del mercado y de las empresas y de las personas, pues veremos a empresas zombie quebrar y veremos qué empresas estaban, como dice Warren Buffett, desnudas. De hecho, te voy a dejar un video justo aquí para que puedas ver cómo funciona una reapertura económica luego de una recesión o de esta pandemia, qué es lo que puede pasar cuando estos cheques de estímulo que les dan a las personas y especialmente a las empresas para que no se vayan en bancarrota, subes los tipos de interés, le quitas los estímulos a las empresas, a las personas. Las empresas ya no tienen dinero para poder tener su solvencia que estaban teniendo con dinero ficticio, dinero prestado. Las personas ya no tienen dinero para gastar en esas empresas y pues los tipos de interés están subiendo, entonces las empresas no pueden refinanciar su crédito. Hay muchas empresas que se van a ir en bancarrota y simplemente van a despedir a sus empleados, habiendo mucho desempleado, pocas empresas, un empleo que se está yendo a pique cada vez más, pues a eso se le llama una recesión. Entonces es importante que veas ese video, que te lo voy a dejar justo aquí ahora para que entiendas eso. Si quieres suscribirte y no perderte ningún video, dale un puñete en la cara a este tipo. Conmigo hasta el día de hoy, la parte 2 de este video. Nos vemos el día de mañana porque aún no ha acabado. Que tengan un reparador descanso. Les mando un abrazo. Buenas noches.